Ya, muy bien. Disculpen el problemita que ha ocurrido, se fue el internet del todo. Hemos hecho las correcciones o las conexiones necesarias. Ojalá pues nuevamente podamos seguir. Bien, vamos a hacer entonces un resumen chiquito para que los que recién están entrando, volver a tener una idea de lo que estamos hablando. Autocuidado en tiempo de COVID-19, prevención del trastorno depresivo. Dijimos que los estados depresivos son situaciones caracterizadas por tristeza intensa, prolongada, con disminución del interés, que afecta la realización de las actividades de la vida diaria. ¿Ok? Son los más frecuentes en las personas mayores, en especial del 10 al 30%, y el trastorno depresivo mayor es del 1 al 5%. Las causas, primero desconocida, la herencia, el 50%, uno encuentra de que el 50% de personas que están con problemas de depresión han tenido padres, abuelos, familiares, ascendientes en un 50% aproximadamente. Hay problemas de neurotransmisores entre las causas, como pueden las catecolaminas, dopamina, glutamina, en especial la serotonina, ¿no? También por alteraciones endocrinas como el hipotiroidismo, los factores psicosociales, muertes familiares, problemas de trabajo, etcétera, ¿no? Pero también hay una depresión que es secundaria a enfermedades. Las personas cuando enferman y a veces tienen grado de discapacidad, les afecta mucho, ¿no? Y a todas las personas, si nosotros perdemos nuestra independencia, nuestra capacidad de autovalencia, entonces sí nos vamos a deprimir. Y en general, las enfermedades, sobre todo crónico-degenerativas, van a producir depresión, como por ejemplo las enfermedades tiroideas y suprarrenales, los tumores, los accidentes cerebrovasculares, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple. Otras causas de estado depresivo: fallecimiento de un ser querido, robo, desgracia material. Causas sentimentales están las separaciones y las pérdidas, medicamentos como corticoides, beta bloqueadores, interferón, entre otros. Los tipos de trastornos depresivos tenemos tres generalmente: trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente y otros trastornos depresivos. El trastorno depresivo mayor se caracteriza con un aspecto triste, ojos llorosos, ceño fruncido, comisuras de boca hacia abajo, postura de caída, ausencia de expresión facial, hipodinamia, es decir, una disminución de las actividades de la persona, voz baja y contestan con monosílabos, sí, no, etc. Hay un descuido de la higiene personal, otros seres queridos, descuidos a otros seres queridos y las mascotas también son descuidadas cuando hay este trastorno depresivo mayor. Y también descuido para realizar las actividades de la vida diaria. También encontramos disminución o falta de apetito y como consecuencia de ello desnutrición, aumento del sueño, están durmiendo constantemente, hipoactivos, se fatigan, tienen pérdida de energía, dificultad también para pensar o concentrarse, indecisión, sentimientos de inutilidad, culpa excesiva o inapropiada, pensamiento suicida en los casos más graves, con intento o plan para suicidarse, ¿no? Dicho sea de paso, el suicidio es más frecuente en personas mayores que en jóvenes. Generalmente los intentos de suicidio en jóvenes es para llamar la atención, se cortan las venas, las arterias más chiquititas, ¿no? Y en cambio, o sea,
quieren matarse inconscientemente, no, ¿no? En cambio, la persona mayor sí va con firme determinación de autoeliminarse y espera generalmente que todos estén descuidados para hacer lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, entre los intentos de suicidio, los que llegan a término a realmente suicidarse, lamentablemente, son las personas mayores. Y a Dios gracias, las jóvenes también son pocas las que llegan a cumplir su cometido, ¿no? Bien. Ese es el trastorno depresivo mayor. Ahora vamos a ver el trastorno depresivo persistente con inicio insidioso. Se caracteriza porque puede durar años, poco a poco aparecen los síntomas, ¿no? Y cuando aparecen duran más de 2 años sin remisión. Después remiten y después vuelven a aparecer cada cierto tiempo y se demoran esos 2 años. Habitualmente son personas negativas, todos dicen no, no les parece, no son pasivos, pesimistas, quejumbrosos, sin sentido del humor, obnubilados, introvertidos, ¿no? Son incapaces de, digamos, mostrar sus emociones, todo se lo guardan para ellos, hipercríticos consigo mismos y con los demás. Se encuentra una falta o exceso de apetito, insomnio, y más hipersomnia que insomnio, es decir, duermen más. Casualmente el síndrome ansioso puede haber insomnio y el síndrome depresivo, hipersomnia. El ansioso come más, el depresivo no come, ¿no? Tiene poca energía o fatiga, baja autoestima, sentimiento de desesperanza, dificultad para concentrarse y para tomar decisiones. Otro trastorno depresivo, la melancolía. Los pacientes han perdido el placer en casi todas las actividades a no responder a estímulos habitualmente placenteros. ¿Ya? Pueden sentirse abatidos, desesperanzados, sentir culpa excesiva o inapropiada, despertarse temprano en la mañana, presentar marcado retraso o agitación psicomotriz y falta de apetito, pérdida de peso significativos. Entonces, la persona melancólica es aquella persona que no se alegra con nada, no responde a estímulos, ¿no? Afecto, cariño, como si no sintieran nada, sienten abatimiento, desesperanza. Todos se culpan si yo hubiera hecho esto, de repente si hubiera hecho el otro, etcétera, etcétera, ¿no? Son hipodinámicos, ¿no? No caminan, quieren estar en un solo sitio, no quieren comer y bajan de peso. Melancólicos. La depresión catatónica. Los pacientes presentan retraso psicomotor intenso, es decir, pacientes que se quedan en un solo sitio y no se mueven para nada, ¿no? Generalmente son retraídos, algunos gesticulan, imitan el habla, es decir, paran respondiendo lo mismo, ¿cómo estás? Y le preguntan, ¿cómo estás? Le repiten lo mismo, no elaboran pensamientos distintos, ¿no? O también simulan los movimientos de la persona que está con ella. Tenemos otro tipo de depresión, la depresión estacional. Ocurren los episodios en un momento determinado del año, con mayor frecuencia en otoño o en invierno. La lluvia, el frío, la falta de actividad, todo eso que se produce generalmente en otoño o en invierno, a ellos le producen este tipo de depresión estacional. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el trastorno depresivo en general? Primero, los antecedentes en depresión, ¿no? Por ejemplo, persona que viene deprimida y ya tiene un antecedente de haber sufrido otro episodio de depresión hace 5 años, digamos, ¿no? O cuando estaba niña también hizo otro episodio de depresión, los antecedentes de depresión. Otro factor de riesgo, o sea, esas personas que ya tienen depresión, el factor de riesgo es casualmente volver a entrar en depresión constantemente, ¿no?
Los antecedentes familiares, uno pregunta sobre sus antepasados, su ascendiente, y encuentra que muchos han tenido depresión. Otro factor es la pérdida de los seres queridos. Normalmente, cuando uno pierde un ser querido, entra en depresión, en tristeza, en llanto, en melancolía, pero esto dura un tiempo razonable. Eso no quiere decir de que no sientan nada. Siempre el recuerdo, la tristeza se lleva dentro del alma, pero las personas entran en lo que se llama el estado depresivo. Sin embargo, hay muchas personas que este estado depresivo lo prolongan más allá del tiempo. Y entonces son personas que constantemente paran melancólicas, depresivas, con una tristeza profunda, desesperanza, ¿no? Y recordando al ser querido constantemente, ¿no? Entonces, pérdida de seres queridos. Ahí ya es un trastorno depresivo. Una cosa es el estado depresivo, que es una reacción normal, y el trastorno depresivo cuando esta reacción ya excede las características, digamos, de un estado depresivo que puede ir amenguando poco a poco. No, acá toma cuerpo más bien la depresión y dura más años, más tiempo, y afecta más a la persona. El estrés continuo también, persona constantemente en estrés hasta que dice, bueno, hago todo lo que puedo y sigo en lo mismo y entra en depresión. La soledad también es otro factor de depresión, ¿no? Y la soledad tiene dos significados. Aquella persona que no tiene con quién vivir está sola y aquella persona que está llena de familiares pero está sola, ¿no? Esa soledad, digamos, de comunicación familiar, de sentirse solo, es la que hace más daño que la soledad cuando uno está solo realmente, sin compañía familiar ni amigos, ¿no? Factores de riesgo en las mujeres. Es más frecuente la depresión en mujeres porque tienen factores de riesgo especiales, como por ejemplo una labilidad emocional y exposición a las tensiones diarias, ¿no? Los niveles más altos de monoaminooxidasa, enzima que degrada a los neurotransmisores. Entonces, si hay más niveles altos, degradan en mayor cantidad y más rápido los neurotransmisores, disminuyendo estos en sangre. Y los neurotransmisores, en especial la dopamina, son aquellos que nos van a, digamos, levantar, entrar en circulación nuevamente cuando nos sucede un hecho fortuito que nos afecta grandemente. Como por ejemplo, un familiar fallece, inmediatamente uno entra en desesperanza, en tristeza profunda, pero ahí entran los neurotransmisores, las serotoninas, las catecolaminas y comienzan otra vez a hacer su trabajo y nosotros comenzamos a disminuir, ¿no? La tensión y la pena, la tristeza, ¿no? Eso hacen los neurotransmisores, pero cuando no tenemos la cantidad suficiente ni la calidad suficiente de neurotransmisores, ese estado depresivo se transforma en trastorno o enfermedad depresiva, ¿no? Entonces las mujeres tienen más enzimas, o sea, sustancias que degradan estos neurotransmisores en mayor en mayor cantidad y hacen que se produzca una disminución de estos neurotransmisores produciendo más depresión. Los cambios endocrinos que se dan durante la menstruación y en la menopausia también producen depresión, ¿no? Y está asociado a las tasas más altas del sexo femenino a la disfunción tiroidea, en especial el hipotiroidismo. Cuando hacemos un resumen Yuyak, vamos a decir lo siguiente. Primero, que la depresión es un estado. Es un estado, el estado depresivo es un estado de ánimo que es, digamos, corto, un corto tiempo y conforme va pasando el tiempo volvemos a la circulación nosotros, ¿no? En cambio, la enfermedad depresiva es un sentimiento de tristeza, de desesperanza, ¿no? Que nos hace que no hagamos nuestras actividades de la vida diaria, paramos, estamos con disminución.
digamos, del vigor, del deseo de hacer cosas y nos retraemos. Y esto dura más de 15 días. Entonces ya estamos hablando de una enfermedad depresiva, ya no un estado depresivo. Hablamos que hay tres tipos de depresión: la depresión mayor, la depresión recurrente y otro tipo de depresiones entre las que está la melancolía. Bien, también vemos que en las mujeres hay una mayor tasa de depresión porque hay una alteración mayor por la monoaminooxidasa que va a, digamos, a disminuir el número de neurotransmisores, de tal manera de que se produce la depresión, ¿no? Ese es en cuanto al resumen Yuyak, casa del pensionista. Hablamos también, antes que me olvide, otras causas de depresión que eran las tragedias, las pérdidas, las separaciones, ¿no? Conyugales, digamos, el robo, o que se quemó la casa, o que un familiar falleció, o que tenemos un familiar grave, todo eso nos lleva a la depresión, o que perdemos el trabajo, etc. Muy bien, este ha sido el resumen Yuya, casa del pensionista. Y ahora entramos a la fase de las preguntas y las respuestas. No olviden dar un like. Si la transmisión, el contenido de la transmisión les gusta, y además compartir esto con otras personas. Y entonces vamos a la pregunta número uno. Entre los factores de riesgo para la depresión tenemos opción A, antecedentes de episodios de depresión. Opción B, la soledad. Opción C, el estrés continuo. Y opción D, todas las anteriores. Repetimos. Pregunta número uno. Entre los factores de riesgo, es decir, las situaciones que nos van a llevar a la depresión, tenemos opción A, antecedentes de episodios de depresión, ¿no? Opción B, la soledad. Opción C, estrés continuo. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo estamos ahora en cuanto a las preguntas, luego de haber sobrevivido a varias paralizaciones de la transmisión. Vamos a ver. A ver, tenemos respuestas ya de Lourdes Yaya. Lourdes nos dice que la letra D sería la correcta, todas las anteriores. También Edith Arias, Natalia Juárez Yataco, Ela Pérez Granados, Amanda Jurado, Gabino Durán, Marielena Ceballos Negrón, Maritza Felicitas Manco Moscol, César Castillo, Ada Andrea Rojas Palomino también eligen la letra D como respuesta a la pregunta 1. Graciela Eugenia Espinosa Andrade, Ilma Dávila Senjo, Elina Rivera, Fausta Horna Rojas, Victoria Gómez Vázquez, Elena Lezama, Elvira Pizarro, Elvira Aguirre Pizarro, Yolanda Rodríguez, Ida Caldas Vara, Marta Quispe Cáceres, Lilia Céspedes, Berta Sánchez, Delia Santa Cruz Bustillos, Donatilda Oregón Palomino, Manuela Gutiérrez y Rosario Álvarez. Nos dicen que la letra D sería la correcta. Vemos que al 100% de respuestas, la letra D ha sido la elegida. Muy bien, Germán, vamos a ver la respuesta correcta para la pregunta número uno. Entre los factores de riesgo para la depresión tenemos, efectivamente, todas las anteriores: antecedentes de episodios de depresión, soledad y estrés continuo. Un fuerte aplauso para las personas que han acertado. Muy bien. Entramos a la pregunta número dos. Entre los factores de riesgo para depresión en mujeres tenemos opción A,
cambios hormonales en la menstruación, menopausia. Opción B, la tristeza. Opción C, la falta de apetito. Y opción D, todas las anteriores. Repetimos entonces. Pregunta número 2. Entre los factores de riesgo para depresión en mujeres tenemos opción A, cambios hormonales en la menstruación y o menopausia. Opción B, tristeza. Opción C, la falta de apetito. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver cómo nos va en esta pregunta número 2. Y a ver, vamos a escuchar la respuesta, Germán. Bien, doctor, ya tenemos mensajes de Graciela Eugenia Espinosa Andrade, Edelina Rivera, Edith Arias, Fausta Horna Rojas, Lourdes Yaya, Donatilda Oregón Palomino, Maritza, Felicitas Manco Moscol, Natalia Juárez Yetaco. Nos dicen que la letra D también sería la correcta. Melchora Conchucos, Rocky Muñoz Román, Victoria Gómez Vázquez también nos dice que la letra D es la correcta. Marilú Ojeda Rentería, Berta Sánchez y Amalia García nos dicen que la letra A sería la respuesta correcta. Seguimos leyendo mensajes. Lilia Céspedes también nos dice que la letra D sería la correcta. María Elena Ceballos Negrón elige la letra A. Marta Quispe Cáceres, todas las anteriores nos escribe, es decir, la letra D. Delia Santa Cruz Bustillos también opta por la letra D. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 2. Entre los factores de riesgo para la depresión en mujeres tenemos cambios hormonales en la menstruación y la menopausia. ¿Por qué razón es la letra A? Porque las mujeres muchas veces estos cambios hormonales, ya lo dijimos, le producen depresión tanto en la menstruación como al final de la menstruación en la edad, en mujeres mayores ya, ¿no? Que es la menopausia. La tristeza es un síntoma de la depresión, no es un factor de riesgo. La falta de apetito también es un síntoma de la depresión, no es un factor, una situación que la va a llevar a la depresión, ¿no? Todas las anteriores obviamente ya no es. Por lo tanto, la pregunta número A, la opción número A de la pregunta número 2 es la correcta. Cambios hormonales en la menstruación o menopausia. Un fuerte aplauso para personas que han acertado. Pregunta número 3. La depresión se caracteriza por opción A, tristeza, opción B, falta de interés, opción C, las opciones A y B son las correctas y opción D, ninguna de las anteriores. Repetimos, la depresión se caracteriza por tristeza, falta de interés, es la opción B, opción C, opciones A y B son las correctas y la opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cómo vamos ahora. Así es, doctor. Manuela Gutiérrez. Ajá. Elige la opción C. Es decir, opciones A y B son las correctas. Uh-huh. Marilena Ceballos Negrón también elige la letra C, al igual que Amanda Jurado, Alan Mora, Edith Arias, César Castillo, Graciela Eugenia Espinosa Andrade, Elina Rivera, Elena Lezama, Ilma Dávila Senjo, Natalia Juárez Yataco también nos dice que la letra C es la correcta. Ada Andrea Rojas Palomino nos dice que la letra A, la tristeza, sería la correcta. Amalia García, Ela Pérez Granados, María Esther, Ida Caldas Vara, Lourdes Yaya, Yolanda Rodríguez, Teodora Mesa, Fausta Horna Rojas, Jenny Vidal Ulloa, Donatilda Oregón Palomino, Victoria Gómez Vázquez, han elegido la letra C.
Seguimos leyendo mensajes. Delia Santa Cruz Bustillos, Gabino Durán, Melchora Conchucos, Rocky Muñoz Román, Marta Quispe Cáceres, Elvira Aguirre Pizarro, Berta Sánchez, Maritza Felicitas, Manco Moscol, Lilia Céspedes y Marilu Ojeda Rentería han elegido la letra C. Vemos que en su mayoría la letra C ha sido la respuesta más, la opción a esta pregunta más elegida. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 3. La depresión se caracteriza por, efectivamente, opción C. Opciones A y B son las correctas. Tristeza y falta de interés. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado. Bien. Seguimos con trastorno depresivo. Signos y síntomas de la depresión. La depresión provoca escasa concentración, cansancio, pérdida del deseo sexual, pérdida de interés o placer en las actividades que antes se disfrutaban, alteraciones del sueño y una sensación de abatimiento. También asaltan los pensamientos e intentos suicidas, ¿no? Los episodios de ansiedad o crisis de pánico. También la ansiedad puede ser una manifestación de depresión. Dentro de las complicaciones de la depresión tenemos el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular, la hipertensión arterial. La depresión puede llevar, digamos, a este infarto, a que suba la presión y se reviente una arteria, o digamos por estrés aumenta la frecuencia cardíaca y puede soltar algunos émbolos, produciendo también infartos, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Las complicaciones de la depresión: personas que fumadoras, personas que van a producir enfermedad pulmonar obstructiva crónica como complicación, y son personas que están en depresión. El alcoholismo y la drogadicción también producen ansiedad y depresión, igual que el fumador, ansiedad y depresión. Y pero el alcohol es un, digamos, neurodepresor, y deprime también las células que van a producir, en este caso, ¿no? Aparte de las catecolaminas, ¿no?, la serotonina. Bien. Otra de las complicaciones es el descuido de la salud, produciendo desnutrición. El diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la depresión? ¿No? Primero, una historia clínica completa, para ver primero qué otras enfermedades crónico-degenerativas tienen que le estuviera generando depresión. Si una persona se entera de que es diabética, porque ya se sentía bastante hambre, bastante sed, orinaba bastante, estaba bajando de pesos, consulta, le toman sus análisis y le dicen: ¿sabe qué, señora, señor? Usted tiene diabetes mellitus. Y a partir de la fecha va a tener que cuidarse, va a tener que hacer esto, lo otro, etc. Y esa persona entra en depresión. O una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular, ¿no?, con una hemiplejia, también va a entrar en depresión. Todas las enfermedades que sean crónico-degenerativas y que alteren la funcionalidad o la calidad de vida o la realización de las actividades de la vida diaria de las personas van a producir depresión. Entonces, para el diagnóstico, una historia clínica bien hecha, ¿no?, y utilizando los criterios médicos del DSM-5, que es, digamos, una guía para uniformizar todos los diagnósticos a nivel mundial. Bien, también
es importante los test psicológicos para la depresión. Entonces, existen muchos cuestionarios para, mediante las preguntas, determinar si esta persona tiene o no depresión. Para el diagnóstico también vemos en la parte clínica ya, ¿no? El grado de tristeza, de la falta de interés de las personas que están con depresión, ¿no? La duración de estos síntomas de depresión, si está en un estado depresivo o ya entró a enfermedad depresiva, entendiendo como tal a la depresión, al grado de tristeza y la falta de interés de más de 2 semanas, ya estamos entrando en enfermedad depresiva, ¿no? También otro de los parámetros que llevan a la depresión, ¿no? Es la discapacidad, evaluar si la persona tiene algún grado de discapacidad, ¿no? Y generalmente de tiempo reciente que ha hecho que la persona se deprima, ¿no? Pierde el interés de hacer muchas cosas, con una tristeza. Otro de los, para el diagnóstico, de los que tenemos que tener en cuenta es la discapacidad, si tiene, es una discapacidad física, es una discapacidad social u ocupacional. Cuando hablamos de discapacidad física, estamos hablando de la disminución de la autovalencia de las personas en forma parcial o en forma total. Si es en forma total, la persona va a depender de otras personas para realizar sus actividades de la vida diaria, en especial el comer, el tomar líquidos, van a producir este tipo de problemas en personas, ¿no? La discapacidad social. Cuando hablamos de discapacidad social, ¿no? Estamos hablando de personas cuyas pensiones son muy bajas, que obligan a entrar a una institución benéfica para poder subsistir, ¿no? Entonces hablamos ahí de dependencia social, ¿no? Los problemas ocupacionales también, la pérdida del trabajo, ¿no? O una dolencia física que le impide realizar su trabajo que lo hacía todo el tiempo, ¿no? Y que tenía una experticia ya acumulada mediante la experiencia, ¿no? Entonces, esa pérdida también va a producir depresión. Valorar todo eso, ¿no? Y después ir preguntando, hablando para sutilmente identificar el tipo de pensamiento, si tiene un pensamiento suicida o no. Asimismo, en la anamnesis, es decir, cuando uno pregunta, ¿no? Identificar el uso o no de alcohol y drogas. Y además tenemos los exámenes de laboratorio y de ayuda diagnóstica, por ejemplo, para descartar procesos físicos coexistentes que puedan producir depresión, como por ejemplo vemos problemas de lumbalgia en personas que no pueden hacer sus cosas o realizar parte de su desarrollo humano porque el físico no le da, porque les duele la columna, que no pueden pararse bien, etcétera, o que le falta. Imagínense un cirujano plástico que tenga Parkinson. Se deprime porque ya no puede operar, le tiembla mucho la mano y eso es bien, exige mucha experticia y mucho pulso, digamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la enfermedad ocupa, que le aqueja, va a alterar digamos, su productividad. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de problemas ocupacionales que van a producir depresión. Entonces tenemos que identificar el tipo de pensamiento en esta persona depresiva, si hay premeditación, ¿no? Al suicidio o ideas de suicidio, ¿no? Identificar el uso de alcohol y las drogas. El examen de laboratorio y de ayuda diagnóstica para descartar procesos físicos coexistentes que puedan producir depresión. ¿Ok? Bien. El tratamiento de la depresión leve.
La depresión leve, ¿no? Siempre descartando el estado depresivo, ¿no? Porque es lo más cercano a la depresión leve. La diferencia es el tiempo, nomás. Depresión leve, más de 2 semanas, trastorno que diga estado depresivo, menos de 15 días. Generalmente el tratamiento es ambulatorio. Tiene que apoyarse de, o sea, el tratamiento ambulatorio con fármacos. También un tratamiento ambulatorio mediante psicoterapia, ¿no? La psicoterapia es importante y el control de los fármacos antidepresivos, ¿no? Entonces, el tratamiento de la depresión es fármacos antidepresivos, ¿no? Los fármacos para la enfermedad coexistente, por ejemplo, un tratamiento de depresión leve es aquella persona que se enteró que tenía diabetes y además es hipertensa y por la diabetes le está subiendo el colesterol y los triglicéridos, ¿no? Entonces, el tratamiento para la diabetes, para el colesterol y los triglicéridos, ¿no? Una psicoterapia y sus fármacos antidepresivos, hay que darle sus pastillas para la depresión. Y el tratamiento es ambulatorio. Para una depresión moderada, el tratamiento también es ambulatorio, se utilizan medicinas, ¿no? Antidepresivas, la psicoterapia es muy importante, ¿no? También utilizar los fármacos para enfermedades coexistentes, es decir, para la diabetes, para la hipertensión arterial, para el Parkinson, etcétera, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Y si en casos fuertes, ya de leves a moderados, una terapia electroconvulsiva, que eso es opcional. Para el tratamiento para una depresión grave, tenemos ahí la hospitalización. ¿Por qué hospitalización? Porque la persona que tiene una depresión grave, generalmente a estos sentimientos de tristeza, ¿no? De, digamos, de desolación, les acompañan las ideas de muerte. Y eso es importante tener en cuenta, por eso la hospitalización, para vigilarlos, chequearlos, hasta que pase el periodo más fuerte de la depresión, ¿no? Aparte de ello, de la hospitalización y de la vigilancia, tenemos que darle medicamentos, ¿no? Antidepresivos. Y estos medicamentos antidepresivos y en la hospitalización tienen que estar con el apoyo de psicólogos para que hagan su psicoterapia. Asimismo, el médico tiene que tratar las enfermedades coexistentes para que la persona se sienta mejor, ¿no? Si sigue la depresión grave, hay que utilizar la terapia electroconvulsiva, que es opcional. Sin embargo, es una de las terapias de mejor resultado a partir de la sexta sesión. También hay otros procedimientos como la estimulación del nervio vago, la estimulación magnética transcraneal, la terapia electroconvulsiva, ¿no? Y la estimulación cerebral profunda. Son opciones ya más sofisticadas y menos frecuentes, ¿no? ¿Qué cosa es la psicoterapia? La psicoterapia es un método de atención para los problemas psicológicos y generalmente tienen dos vertientes, la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal. Ambas son eficaces en pacientes con trastorno depresivo mayor, tratamiento de síntomas agudos y disminución de recaída en el trastorno depresivo recidivante, ¿no? Y también es muy efectivo para el tratamiento de la depresión mayor, ¿no? Tanto en los síntomas agudos como en la disminución de sus recaídas.
Las pacientes con depresión leve tienen mejor pronóstico, pero la magnitud de la mejora es mayor en las personas con depresión más grave, ¿no? Entonces la psicoterapia es una herramienta, ¿no? Para mejorar la depresión, sobre todo en aquellas personas que tienen depresión mayor. Terapia electroconvulsiva, ¿no? Cuando los medicamentos no están haciendo efectos, la terapia electroconvulsiva es espectacular, ¿no? Se utiliza en depresión suicida grave, en la depresión con agitación o retardo psicomotor, una depresión delirante o también en la depresión del embarazo, ¿no? Otras terapias, ya dijimos, la estimulación del nervio vago, los psicoestimulantes, pastillas psicoestimulantes, no solamente antidepresivos, sino psicoestimulantes, estimulación magnética transcranial repetitiva y una estimulación cerebral profunda. Son otras terapias más sofisticadas, ¿no? Para el tratamiento del trastorno depresivo. ¿Cómo vamos a hacer la prevención de la depresión, ¿no? Primero, evitar la soledad. ¿Cómo? Visitando y recibiendo visitas, ¿no? Cuidarse del uso descontrolado de las medicinas. En estos pacientes es preferible que ellos no tomen su medicina, sino que les den de tomar, ¿no? Personas que vayan llevando el control del uso de las medicinas, ¿no? Una persona puede estar deprimida y dice, no, yo me tomo dos pastillas porque una no me hace nada, y eso no es la indicación médica, ¿no? Entonces después hay problemas. Mejorar la calidad de vida controlando las enfermedades, ¿no? Esto es importante. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de vida? Controlando las enfermedades que son las causantes de estos trastornos depresivos, ¿no? También ponerse metas realistas que se puedan cumplir para no deprimirse. Una actitud proactiva y vitalista, ¿no? Realizar actividades que le hagan sentir bien, pintura, música, baile, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante, cómo prevenir la depresión, evitar la soledad, visitar, ¿no? Cuidarse del uso descontrolado de la medicina, mejorar la calidad de vida controlando las enfermedades, ponerse metas realistas, actitud proactiva y vitalista, es decir, una actitud de colaboración y de vitalidad. Realizar actividades que le hagan sentir bien, pintura, música, baile, entre otros. Entonces, este es con relación a la prevención de la depresión. Los estilos de vida saludables, ¿no? En los estilos de vida saludables, que son formas de vivir para no enfermar. Y en estos están los ejercicios físicos, realizar ejercicios físicos porque mejoran la circulación y la oxigenación de las células cerebrales, ¿no? Contacto con la naturaleza, es bien importante el contacto con la naturaleza, respirar aire puro, admirar la na naturaleza, sentirse bien, mantenerse activo, es bien importante el mantenerse activo, y una dieta equilibrada, ¿no? Después, se tiene que socializar para no estar solo, previniendo un factor de riesgo en la producción de la depresión. ¿Y cómo socializamos? Visitando, estando en reuniones con nuestros compañeros de estudios, de trabajo que ya pasaron, o interviniendo también e interviniendo en el voluntariado, ¿no? Mantener la mente y la memoria activas. Es importante los ejercicios de memoria, ¿okay? Entonces, dentro del resumen Yuyak, Casa del Pensionista, tenemos que los signos y síntomas de la depresión van a producir, ¿no? Tristeza profunda, desgano, desaliento, desesperanza, abandono corporal, o sea, deja de asearse, no comen, hiporexia, bajan de peso,
están constantemente durmiendo, ¿no? Están inactivos, ¿no? Y tenemos tipos de depresión leve, moderada y severa. La depresión leve y moderada se tratan en casa con mucho cuidado y la severa va a requerir hospitalización porque y supervigilancia las 24 horas, porque no olvidemos que, digamos, la depresión puede empeorarse si no hay un buen tratamiento, ¿no? Hablamos de la depresión grave que puede inclusive llegar al suicidio, ¿no? Es importante por eso el tratamiento de hospitalización, ¿no? Entonces decimos, la depresión leve y moderada se trata en casa, en forma ambulatoria, y la depresión grave es con hospitalización, con especial énfasis y vigilancia en las acciones de suicidio de las personas o que estén tramando, digo, suicidarse, ¿no? Dijimos también que es bien frecuente que las personas que desean suicidarse lleguen a cometer o lleguen a cumplir su cometido, porque generalmente la persona de edad cuando quiere suicidarse lo hace realmente. En cambio, las personas más jóvenes buscan más que todo llamar la atención cortándose venas chiquitas, etcétera, ¿no? Pero sí, cuadros aparatosos de que quiero suicidarme, pero en el fondo, el instinto de supervivencia en la persona joven es mucho mayor que, digamos, su frustración. En la persona mayor es al revés. La persona mayor planifica, elucubra si se quiere suicidar y busca que no haya nadie para hacerlo, y generalmente llega a cumplir su cometido, ¿no? Las terapias, tenemos la psicoterapia, que tiene la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal, terapia electroconvulsiva, estimulación del vago, los psicoestimulantes, la estimulación magnética transcraneal repetitiva, la estimulación cerebral profunda como métodos de tratamiento para la depresión, ¿no? Y más importante es prevenir la depresión evitando la soledad, recibiendo, teniendo visitas, el uso del descontrolar medicinas, controlarlo bien, mejor calidad de vida controlando enfermedades, ponerse metas realistas, una actitud proactiva y vitalista hacia el envejecimiento y la vejez, realizar actividades que se hagan, que le haga sentir bien. Si siempre quiso hacer pintura, haga la pintura, ahora es el tiempo, ese ocio, transfórmelo en ocio productivo. Los estilos de vida saludables. Dijimos que hay que realizar ejercicio, contacto con la naturaleza, mantenerse activo, una dieta equilibrada, socializar, participar en el voluntariado, mantener la mente y la memoria activas. Eso ha sido el resumen Yuyak, Casa del Pensionista. Y entramos ahora a las preguntas y respuestas. Pregunta número uno. Algunos signos y síntomas de la depresión son: opción A, escasa concentración. Opción B, sentimiento de tristeza. Opción C, cansancio. Y opción D, todas las anteriores. Repetimos, pregunta número uno. Algunos signos y síntomas de la depresión son: opción A, escasa concentración. Opción B, sentimiento de tristeza. Opción C, cansancio. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a ver, Germán, cómo vamos en este bloque. Ajá. Esperamos sus respuestas. Amalia García nos escribe. Amalia García nos dice que la respuesta todas las anteriores sería la correcta. Asimismo, Edith Arias, María Esther, Edelina Rivera, Lourdes Yaya y Alan Mora. Ana Andrea Rojas Palomino nos dice que la letra C, el cansancio, sería la respuesta correcta. Seguimos leyendo mensajes.
Natalia Juárez Yataco, Donatilda Oregón Palomino, Claudia Baglietto, Fausta Horna Rojas, Ilma Dávila Senjo, Marilena Ceballos Negrón, Rocky Muñoz Román. Manuela Gutiérrez nos dice que la respuesta correcta sería la letra D. Graciela Eugenia Espinosa Andrade, Fernando Aguirre, César Castillo, Elvira Aguirre Pizarro, Amanda Jurado, Yolanda Rodríguez, Jenny Vidal Ulloa y Elena Lezama también eligen la letra D. Todas las anteriores como la respuesta correcta. Victoria Gómez Vázquez, Gabino Durán, Delia Santa Cruz Bustillos, Melchora Conchucos, Lina Plasencia, María Esther también elige la letra D. Lilia Céspedes nos dice que la correcta sería la letra B. Vamos a ver cuál es la indicada. Vamos a ver. La respuesta correcta a la pregunta número 1. Algunos signos y síntomas de la depresión son todas las anteriores. Efectivamente, una escasa concentración, un sentimiento de tristeza y cansancio son algunos de los muchos síntomas de la depresión. Un fuerte aplauso para las personas que han acertado a la pregunta número 1. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 2. Una forma de prevenir la depresión es: opción A, una actitud proactiva y vitalista, ¿no? Opción B, tomar tranquilizantes. Opción C, sentirse cansado. Y opción D, todas las anteriores. Vamos a repetir la pregunta número 2. Una forma de prevenir la depresión es: opción A, actitud proactiva y vitalista. Opción B, tomar tranquilizantes. Opción C, sentirse cansado. Y opción D, todas las anteriores. Entonces, vamos a ver cómo estamos en esta pregunta, la pregunta número 2. Antes de leer las respuestas, no olvidemos de dar un like, es decir, la manito con el dedito arriba, y transmitir, retransmitir, compartir esta transmisión con las personas y sus familiares y allegados. Bien, a ver, ¿ya tendremos alguna respuesta, Germán? Así es, doctor. Tenemos respuestas de Manuela Gutiérrez, Alan Mora, Edith Arias, Edelina Rivera, Amalia García, Ilma Dávila Senjo, María Esther, Fernando Aguirre. Respuestas relacionadas a la letra A, actitud proactiva y vitalista. Vemos que también Natalia Juárez Yataco nos acaba de escribir, Rocky Muñoz Román, Adriana Serpa Palacios, Gabino Durán, Graciela Eugenia Espinosa, Ida Caldas Vara, Marielena Ceballos Negrón, Donatilda Oregón Palomino, Fausta Horna Rojas también eligen la letra A como respuesta. Con la letra D tenemos a Ada Andrea Rojas Palomino. Sí, vamos a seguir leyendo más mensajes. Delia Santa Cruz Bustillos, Victoria Gómez Vázquez también eligen la letra A. Con la letra B tenemos a Lilia Céspedes. Volvemos con la letra A como respuesta. Melchora Conchucos, Claudia Baglietto, Jenny Vidal Ulloa, Giovanni Lescano, Amanda Jurado, César Castillo, Lourdes Yaya, Ela Pérez Granados, Yolanda Rodríguez. También nos dice que la letra A para esta segunda pregunta sería la correcta. Nelly Cruz también nos acaba de escribir, ¿no? Ella elige la letra D. Vamos a ver cuál es la correcta, doctor. Gracias, Germán. Muy bien. La respuesta correcta a la pregunta número 2. Una forma de prevenir la depresión es, efectivamente, opción A, actitud proactiva y vitalista. ¿Por qué? Porque el tomar tranquilizantes es parte del tratamiento y sentirse cansado es un síntoma. De tal forma que la prevención es una actitud proactiva y vitalista, es decir, una actitud siempre pensando en lo mejor, ¿no? Y ver cómo podemos apoyar y tener energías de aquí hacia adelante, seguimos el desarrollo.
de la vida, ¿no? Entonces es importante esta forma de prevenir, una actitud proactiva y vitalista. Un fuerte aplauso para las personas que han acertado en esta pregunta número 2. Pregunta número 3. Los estilos de vida saludables para evitar la depresión son: opción A, una dieta equilibrada. Opción B, uso de antihipertensivos. Opción C, participación en voluntariado. Y opción D, las opciones A y C son las correctas. Repetimos, los estilos de vida saludables para prevenir la depresión son: opción A, una dieta equilibrada. Opción B, uso de antihipertensivos. Opción C, participación en el voluntariado. Y opción D, las opciones A y C son las correctas. Vamos a ver cómo vamos en esta pregunta número 3. Vamos a ver, Germán, cómo estamos con las respuestas. Vamos a leer. Para esta pregunta número 3, estilos de vida saludables para evitar la depresión. Vemos que Elena Lezama, Victoria Gómez Vázquez, Sal Castillo, Fernando Aguirre, Adriana Serpa Palacios, Ilma Dávila Senjo, nos escriben. Nos escriben con la letra D. Opciones A y C son las correctas. Claudia Baglietto, Alan Mora, Giovanna Lescano, Ada Andrea Rojas, Palomino, Ela Pérez Granados, Amanda Jurado, Natalia Juárez Yataco, Graciela Eugenia Espinosa, María Esther, Donatilda, Oregón Palomino también eligen la letra D como respuesta. Gabino Durán, Amalia García, Edelina Rivera, Lourdes Yaya, Rocky Millón Román, Fausta Horna Rojas, también eligen la letra D. Vamos a seguir leyendo las respuestas. Gabino Durán elige la letra C, perdón. Él eligió la letra C. Nelly Cruz, la letra A. Yolanda Rodríguez, la letra D. Elvira Aguirre Pizarro también opta por la letra D. Jenny Vidal Ulloa, Melchora Conchucos, Delia Santa Cruz también eligen la letra D. Vemos que en su mayoría esta cuarta opción, es decir, la letra D, opciones A y C son las correctas, ha sido la más elegida. Muy bien, entonces la respuesta correcta a la pregunta número 3, los estilos de vida saludables para evitar la depresión son: opción D, las opciones A y C son correctas, efectivamente, la dieta equilibrada y la participación en el voluntariado. El uso de antihipertensivos no, porque no va con el tema. Un fuerte aplauso para las personas que han acertado la pregunta número 3. Muy bien, muy bien. Seguimos con trastorno depresivo. Caso clínico 1. La señora Teresa, 70 años de edad, hace 3 años ha enviudado. Se siente muy triste, no desea hacer nada. Ha descuidado su higiene y apariencia personal. En dos oportunidades ha sido internada por deshidratación aguda y anorexia. Ella mide 1,61 m y tiene 45 kilos de peso. A la entrevista se muestra irritable y lábil emocional, ¿no? Solo quiere dormir y reunirse con su esposo. Diagnóstico depresión moderada a grave. Vamos a repetir rápidamente esta historia para que, digamos, tengamos una mejor idea de lo que está pasando. La señora Teresa, de 70 años, hace 3 años, cuando tenía 67, enviudó.
Desde ahí se siente muy triste, no desea hacer nada, ha descuidado su higiene y apariencia personal. En dos oportunidades ha sido internada por deshidratación aguda y por no comer nada. Tiene una estatura de 1,61 metros y peso 45 kilos. Entonces estamos viendo aquí que hay un adelgazamiento. A la entrevista se muestra irritable y lábil emocional. Solo quiere dormir y reunirse con su esposo. El diagnóstico fue depresión moderada a grave. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo de doña Teresa, ¿no? Primero, la edad. Mientras más edad se tiene, es más difícil adaptarse a los nuevos cambios y quedarse atrás. Y eso le ha ocurrido. Y no olvida a su esposo, no está solucionándolo, todavía no lo ha enterrado. La edad, la viudez también, ¿no? El estar sola, acostumbrarse a iniciar una nueva vida. Otra situación de riesgo le hemos puesto la negatividad. ¿Por qué la negatividad? Porque al negarse a todo, ¿no? Puede negarse a ducharse, a cambiarse, puede ser presa de enfermedades, negarse a comer, a bajar de peso, a desnutrirse. Otra situación de riesgo son las ideas de muerte. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esto puede pasar a ser activo, ¿no? Una cosa es la idea y después llevarla a la práctica. La deshidratación, porque si no comen las personas, nos deshidratamos. Y el bajo peso, porque al bajar de peso bajan las defensas y somos presa de una serie de enfermedades. Situación de riesgo de Teresa. ¿Cuáles son los síntomas y signos de Teresa? Primero, tristeza, apatía porque no quiere hacer nada, abandono, ¿no? Abandono de sí misma, ¿no? De su higiene y apariencia personal. Anorexia, no come, irritabilidad, sobre todo cuando le dicen coma, acese, etc. Lábil emocional, de la cólera pasa al llanto, ¿no? Deseo de estar durmiendo todo el tiempo, bajo peso y el pensamiento trágico, todo está mal, todo ya no es lo mismo, etc. ¿Cómo tratar la depresión de Teresa? Primero, psicoterapia, acompañado de sus pastillas antidepresivas y el control de sus enfermedades crónicas y agudas, en especial del control de la deshidratación y de la desnutrición. Vamos a ver el caso número 2. Rodolfo, de 63 años. Hace 3 semanas murió su mascotita. Refiere falta de apetito, mucha tristeza, desgano y deseo de estar durmiendo, somnolencia. Desde hace 3 días se está notando la recuperación paulatina de su apetito. Siente momentos de tristeza, pero se siente conforme al pensar que Fido ya no sufre. El médico le diagnosticó estado depresivo. Vamos a repetir la historia de Rodolfo para que se nos impregne bien en la mente. Rodolfo, de 63 años, hace 3 semanas murió su mascota. Refiere falta de apetito, mucha tristeza, desgano y deseo estar durmiendo, somnolencia. Desde hace 3 días se está notando la recuperación paulatina, poco a poco, de su apetito. Siente momentos de tristeza, pero ya de conformidad. ¿Por qué? Porque está pensando y ya piensa que Fido ya no sufre. El médico le diagnosticó estado depresivo. ¿Cuáles son los síntomas y signos de Rodolfo? Primero, falta de apetito, desgano, somnolencia y tristeza. ¿Qué medidas debe tomar Rodolfo? Primero, seguir con el tratamiento antidepresivo de su médico, persistir en su psicoterapia,
Realizar actividades que le hagan sentir bien, ejercicios físicos y socializar, ¿no? Y entramos al bloque último de las preguntas y respuestas. 1. El trastorno de Teresa es de tipo A, estado depresivo. Opción B, depresión moderada grave. Opción C, todas las anteriores. Y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a repetir la pregunta número 1. El trastorno depresivo de Teresa es de tipo... Ha habido una pausa en congestión nuevamente, disculpen ustedes, y vamos a seguir. El trastorno depresivo de Teresa es de tipo A, estado depresivo. Opción B, depresión moderada a grave. Opción C, todas las anteriores. Y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a repetir. El trastorno depresivo de Teresa es de tipo A, estado depresivo. B, depresión moderada grave. Opción C, todas las anteriores. Y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver cómo estamos con relación a las preguntas y al bache, a los baches que tenemos transmisivos en cuanto a... Ya tenemos respuestas. Hubo un pequeño percance con la señal de nuevo. Estamos en un distrito muy, muy congestionado. A nivel de red, Manuela Gutiérrez nos dice que la letra C sería la correcta. Amalia García nos dice que la letra B, depresión moderada grave, sería la respuesta. Volvemos con la letra C, Yolanda Rodríguez, Natalia Guardes de Ataco, Fausta Horna Rojas, Elina Rivera, Amanda Jurado, Donatilda Oregón Palomino han elegido la letra C. Con la letra B tenemos a Lilia Céspedes, Victoria Gómez Vázquez, Jenny Vidal Ulloa, Lourdes Yaya, Ilma Dávila Senjo, Melchora Conchucos, Fernando Aguirre, Manuela Gutiérrez, con la letra C volvemos, Giovanna Lescano, Natalia Juárez y Ataco, Graciela Eugenia Espinosa Andrade, Elena Lezama. Vemos que en esta pregunta las respuestas han estado divididas entre la opción A y la opción B. Bien, gracias Germán. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta número 1, el trastorno depresivo de Teresa es de tipo... No, sale... a ver, vamos a ver. Depresión moderada a grave. Bien, claro, porque el estado depresivo es un estado que dura máximo 15 días, ¿no? Muy bien, un fuerte aplauso para las personas que han acertado. Pregunta número 2. Las situaciones de riesgo en depresión de Teresa son A, ideas de muerte. B, tristeza. C, viudez. Y opción D, las opciones A y C son las correctas. Repetimos, las situaciones de riesgo en depresión de Teresa son opción A, ideas de muerte. Opción B, tristeza. Opción C, viudez. Opción D, las opciones A y C son las correctas. Vamos a ver cuáles son las respuestas de las personas que están participando. Gracias.
Ya tenemos respuestas de María Elena Ceballos. Nos dice que la letra D sería la correcta, al igual que Yolanda Rodríguez, Ilma Dávila Senjo, Manuela Gutiérrez, Victoria Gómez Vázquez, Natalia Juárez Yataco, Adriana Serpa Palacios, Fernando Aguirre, Donatilda Oregón Palomino, Edith Arias, Graciela Tenorio, Giovanna Lezcano y Alan Mora. Nos dicen que la letra D sería la correcta, al igual que Edelina Rivera, Lourdes Yaya, Amalia García y Elena Lezama. Seguimos leyendo mensajes. Melchora Conchucos también nos dice que la letra D sería la correcta. Vemos que al 100% de respuestas, la letra D, es decir, la opción A y C son las correctas, ha sido la respuesta, la opción más elegida. Muy bien, entonces la respuesta correcta a la pregunta número 2. Las situaciones de riesgo de depresión de Teresa son las opciones A y C son las correctas. Opción D. Un fuerte aplauso para las personas que han acertado. Pregunta número 3. El trastorno depresivo de Rodolfo es de tipo. Opción A, estado depresivo. Opción B, depresión moderada grave. Opción C, todas las anteriores. Y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a repetir. Pregunta número 3. El trastorno depresivo de Rodolfo es de tipo. Opción A, estado depresivo. Opción B, depresión moderada grave. Opción C, todas las anteriores. Y opción D, ninguna de las anteriores. Vamos a ver qué nos dice. Los participantes, como dice el conjunto, el tri, ¿qué dice la ranza y qué dice la ciencia? A ver, leemos las respuestas. Edelina Rivera nos dice que la opción A, estado depresivo, sería la correcta. Alan Mora, Manuela Gutiérrez, Graciela Eugenia Espinosa nos dice que la letra B sería la correcta. Amalia García nos dice que la letra D, ninguna de las anteriores, es la opción ideal, la opción correcta. Amanda Jurado nos dice que la letra C. Seguimos leyendo los mensajes. Manuela Gutiérrez, Fernando Aguirre, Edith Arias, Ilma Dávila Senjo, Graciela Tenorio, Natalia Juárez Yataco, María Elena Ceballos Negrón, Jenny Vidal Ulloa, Lourdes Yaya, Elena Lezama, Amalia García, Adriana Serpa Palacios, nos dicen que la letra A es la correcta. Amalia García ha elegido la letra D, perdón. Lilia Céspedes nos dice que la letra B, depresión moderada grave, sería la correcta. Giovanna Lezcano y Nelly Cruz eligen la opción A, al igual que Amanda Jurado. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Hemos visto respuestas de todo tipo para esta pregunta 3. Vamos a ver. Pregunta número 3. El trastorno depresivo de Rodolfo es de tipo estado depresivo. Acuérdense que es poco tiempo que ha estado mejorando su apetito, etcétera. Muy bien, un fuerte aplauso para las personas que aceptaron. Y entramos a la cuarta y última pregunta de nuestra transmisión. Pregunta número 4. Las medidas que debe tomar Rodolfo en relación a su depresión son: opción A, ejercicios físicos; B, socialización; C, actividad lúdica, es decir, actividad de juegos, ¿no? Ya sea dados, damas, casinos, ¿cómo se llaman estos? Bingos, entre otros. Y opción D, todas las anteriores. Repetimos, la pregunta número 4. Las medidas que debe tomar Rodolfo en relación a su depresión son: opción A, ejercicios físicos; opción B, socialización; opción C, actividad lúdica; y opción D, todas las anteriores. Muy bien, a ver. Ya tenemos respuestas
muy, muy rápido. De manera muy rápida agradecemos su participación y su paciencia. Nelly Cruz nos dice que la letra A sería la correcta. Victoria Gómez Vázquez, Yolanda Rodríguez, Jenny Vidal Ulloa, Donatilda, Oregón Palomino, Edith Arias, Natalia Guarantiataco, Amanda Jurado, Adriana Serpa Palacios, Marielena Ceballos Negrón, Elvira Aguirre Pizarro nos dicen que la letra D sería la correcta, al igual que Graciela Eugenia Espinosa Andrade, Fernando Aguirre, Edelina Rivera, Graciela Tenorio, Amalia García, Alan Mora, Elena Lezama, Manuela Gutiérrez, seguimos leyendo mensajes, Claudia Baglietto, Melchora Conchucos Pacherres, Lilia Céspedes, Ilma Dávila Senjo, también nos dice que la opción de todas las anteriores es la correcta, así que vemos que en su mayoría, casi en su totalidad, nuestros participantes han elegido la letra D. Muy bien, entonces la respuesta correcta, la cuarta y última pregunta, las medidas que debe tomar Rodolfo en relación a su depresión son todas las anteriores, ejercicio físico, socialización y actividad lúdica. Un fuerte aplauso para todas las personas que han acertado. Muy bien, gracias, ha sido todo por hoy en una transmisión accidentada. Quedamos a las preguntas de ustedes, mientras tanto, avisos parroquiales. ¿No? Tenemos avisos parroquiales. Así es, tenemos una serie de talleres, charlas, presentaciones que van a ver a lo largo de la próxima semana por el Día del Padre. Actividades por el Día del Padre, lunes 14 de junio. Vayan tomando nota, el lunes 14 de junio. El taller de salud y gimnasia cerebral tienen preparadas clases especiales por el Día del Padre. El martes 15 de junio, hay una charla informativa a cargo de la gerontóloga Sheila Lindo. Política nacional multisectorial para la persona adulta mayor. A las 10 y media de la mañana, martes 15 de junio a las 10 de la mañana. Y en la tarde hay un taller productivo que se llama Un Biohuerto para Papá. Este taller en la tarde es exactamente a las 3 p.m. Así que el martes hay dos charlas, a las 10 y media de la mañana y a las 3 de la tarde. El miércoles 16 de junio, tenemos diversos talleres. El taller de yoga realizará Yoga Flow para Papá a las 9 de la mañana. Taller de yoga realizará Yoga Flow para Papá a las 9 de la mañana. Seguido por el taller de cocina, un almuerzo especial para papá a las 10 y media. Y a las 3, taller de informática donde aprenderemos juegos en línea a las 3 p.m. Ahora que seguimos con el tema del confinamiento, ha habido mucho estrés. En este periodo político, las redes han estado muy cargadas. Hay una opción, ¿no?, para relajarse con el taller de informática donde aprenderemos juegos en líneas a las 3 de la tarde. Jueves 17 de junio. Presentación, un TikTok con papá a las 10 y media de la mañana. Seguido por la clase de danza bailando con papá a las 3 p.m. y a las 4 y media. Charla de autocuidado de salud, donde se tratará el tema sexualidad en el adulto mayor. Cerramos la semana con el viernes 18 de junio. Taller de actividad física, un circuito deportivo a las 9 de la mañana, seguido por un bingo para papá a las 3 p.m. Ya pueden solicitar su cartilla por el Messenger del fanpage de Yuyac, Casa del Pensionista. Así que ya saben, no se pueden perder esta programación. Pueden ir solicitando sus cartillas en el bingo desde ahora. Recuerden, la atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y usted desea participar. Y si usted desea participar en la presentación Un TikTok con Papá, es muy fácil. Solo deben enviar sus videos de un minuto como máximo al número
940-058-511. Repito, 940-058-511. Recuerde que puede hacerlo hasta el martes 15, ¿ah? Puede mandar su video de la presentación, un TikTok para papá. Y eso sería todo el programa, muy interesante por el Día del Padre, gracias a Yuya, la casa del pensionista. Muy bien, me dicen por interno, ya no hay tiempo para las preguntas o podremos absolver algunas, Germán, ahí. Vamos a ver. Pueden enviarnos sus preguntas. Ya no hay, ¿no? No hay nomás. Bueno. Bien. Vamos a ver si hay algunas preguntas por lo avanzado de la hora. Que hemos tenido varias interrupciones, ¿no? Así es, elegiremos, son ya las 6:42. Esperamos si es que hay alguna pregunta, una pregunta que sean relacionadas al tema. Bien, no olviden dar un me gusta con su manito azul, dedito hacia arriba, y compartir esta transmisión. Gracias. Así es, por el momento tenemos mensajes de Giovanni Lescano. Muchas gracias, doctor. Importante charla. Bendiciones. Victoria Gómez Vázquez. Gracias. Muchas gracias, doctor Aguirre. Gracias, Germán. Muchas gracias, Victoria Gómez, por su mensaje. Nelly Cruz, qué buena tarde. Muy divertida con este gran tema de sumo cuidado. Los felicito, doctor Aguirre. Y gracias a usted, Gracias. señor Germán, por su dirección. Saludos a cada uno. Gracias. Nelly Cruz. Vamos a esperar 5 minutos. 5 minutos. Si es que hay alguna pregunta relacionada al tema. Por el momento seguimos con los mensajes. Adriana Serpa Palacios. Gracias, doctor. Bendiciones. Gracias, gracias a todas las personas. Graciela Tenorio, muchas gracias, doctor Aguirre. Muy bonita su charla. Felicidades, bendiciones. María Elena Ceballos, gracias, doctor Aguirre, por su exposición. Muy excelente, con muchas interrupciones. Nos vemos la otra semana. Cuídense mucho. Gracias. Estamos en eso. Hemos estado estas semanas tratando de solucionarlo con la empresa, la operadora con la que nosotros siempre hemos trabajado. Últimamente nos dicen que por nuestra zona hay mucha congestión de redes. Entonces tenemos ahí varios inconvenientes. Inconvenientes. Irma Retamoso nos escribe: cuando tenga ganas de llorar, ¿a qué se debe? Ya, a ver, Irma, esos deseos de llorar contenidos, ¿no? Son manifestaciones de problemas que usted lo introyecta hacia sí misma, afronta, supera, aparentemente supera, pero adentro están guardando y después se va llenando como una olla a presión. Y esta olla a presión se manifiesta con deseos de llorar, la habilidad emocional, cualquier cosito nos emociona, o de repente está tranquila aparentemente y tiene deseos de llorar.
Esa es una expresión de problemas internos, guardados, ¿no? En el cofre, para que nadie se entere, nadie sepa, pero de todas maneras eso hace daño. Tiene que hablar. Yo le sugiero, digamos, vaciar la mochila con una persona con la especialidad, por ejemplo, psicólogo, un psiquiatra, para que puedan ayudarla y, digamos, liberar, ¿no?, esas emociones contenidas propias de una persona que hace frente a la vida y aparentemente trata de seguir adelante, que no pasa nada, pero sí. A todos nos sucede en mayor o menor grado, tenemos graves frustraciones. El que no tiene frustraciones está mintiendo. Todos tenemos problemas, frustraciones, no, penas, tristezas que vamos llevando. Gracias por la pregunta. Y Tenemos aquí un comentario de Nelly Cruz. Sí. Mi diagnóstico es un estado depresivo según su exposición, nos escribe. Uh-huh. Muchas gracias, doctor Aguirre, por su ayuda. Qué ocurrencia, para servirla, y ha sido un gusto de que le haya servido en algo para clarificar, aclarar sus ideas, sus dudas, ¿no? Entonces, no olviden de dar un like. Dar un like. Lourdes Yaya nos escribe, gracias doctor, un tema que nos permite prevenir depresión, bendiciones. Irma Retamoso nos escribe, gracias por su respuesta. Rocky uh-huh. Muñoz Román, gracias doctor, muy buena exposición, como siempre. Lástima por las interrupciones, pero los que somos fieles sufrimos juntos. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias, gracias. Sí. Así es, así es. Sonia Ávila, gracias doctor Aguirre por su explicación. Seguimos leyendo algunos mensajes. Ilma Ávila Senjo, gracias doctor, muy interesante la charla. Nos ayuda mucho para nuestra salud. Bendiciones a usted y su asistente, señor Germán. Buen fin de semana. Muchas gracias, Ilma Ávila Senjo, y a todos ustedes por su por su paciencia. El día de hoy hemos tenido muchísimas interrupciones. Ajá. Y bueno, siendo ya las 6:49 de la tarde, tuvimos un percance. Habíamos arrancado, ¿a qué hora, doctor? 4:30, ¿verdad? 4:30. A las 5. Así es. De ahí hemos empezado 5:15 nuevamente. Y estamos contentos de estar con ustedes. Agradecerles por su paciencia y por comprender estas vicisitudes que suceden ajenas a nosotros y a la ONP, pero que está en relación, pues, a la conectividad y a las empresas transnacionales que tenemos, que de repente están saturadas por lo que ahora el trabajo remoto, el colegio, todo eso se satura, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo el próximo jueves. Bonito fin de semana y un fraternal y cálido abrazo. Que la pasen muy bonito. Gracias.